Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas un día más a Raíces y Frutos. Si te acabas de incorporar, si no sabes lo que es Raíces y Frutos, simplemente decirte que es un canal de YouTube dedicado al jazz del siglo XXI, con reminiscencias, con retrospectivas al jazz rap del siglo XX y algunos discos que, si bien no son del género, se han nutrido del jazz para ser creados. Hoy vengo a hablar de un discazo increíble, de un artista que me flipa, hablando mal y pronto. Soy un rendido admirador del saxofón. Ese instrumento es mi espinita clavada, aprender a tocar el saxofón. Me encanta el sonido de ese instrumento, me encantan los músicos de jazz que a lo largo de la historia han desarrollado su carrera con el saxofón, sobre todo mi artista favorito de todos los tiempos es John Coltrane. Así que este saxofonista del que voy a hablar hoy me encanta. Creo que tiene una manera muy peculiar de manejar ese instrumento. Y sus dos discos en Blue Note me encantan. Hoy vengo a hablar del segundo disco con Blue Note de este artista. Marcus Strickland y su banda Twilife, con su disco People of the Sun, el segundo disco, como digo, con Blue Note Records, es el álbum del que vamos a hablar hoy. Marcus Strickland se está forjando una reputación como mezclador de géneros con esta banda tan versátil, con Twilife, un concepto y una banda centrados en mezclar jazz, hip hop, neo soul, junto a Mitch Henry en el teclado, Kyle Miles en el bajo y Charles Haynes en la batería. Twilife es un enfoque de música social. El bautismo de fuego de la banda fue en 2016, como he dicho, en Blue Note, con el disco Neil Novi, el cual es un álbum increíble también. Aquí lo tengo, este no lo pude pillar en vinilo. Pues al igual que en Neil Novi, Strickland viaja por terrenos similares en People of the Sun, este segundo álbum de producción propia en el que él es el frontman para Blue Note. El título del álbum alude a la diáspora africana y a lo largo de estas 11 pistas, Strickland explora diferentes temas relacionados con la experiencia afroamericana, pero lo que es más importante, quizá el álbum también es como una especie de búsqueda de su propia identidad. Dice Strickland: estoy pensando de dónde venimos y cómo eso choca y va de la mano con lo que hemos creado aquí como afroamericanos. Los cantantes de R&B Bilal y Akie Vermis, junto al rapero Pharrell Monk, uno de mis raperos favoritos, cierran el círculo junto a Kejon Harold, del que ya hemos hablado aquí, este trompetista maravilloso, que aparece en el tema Marvelous, un tema a destacar, poniendo un toque elegante y muy difícil de pasar por alto. También he de decir que el rapeo de Pharrell Monk en este disco es absolutamente sublime. El resultado final difumina los límites entre diferentes géneros de la música negra. People of the Sun es una oferta impresionante que muestra a Strickland madurando hasta convertirse en una artista bastante sustancial y también bastante dispar. En el fondo, Marcus Strickland es un jazzman que vive y respira la improvisación, pero como muestra este álbum, su psique musical es bastante compleja, ya que sus influencias son muy dispares y son de gran alcance. Además, no tiene miedo a encorsetarse en una instrumental tipo hip hop, para luego salirse de repente e improvisar. Y son esas mismas influencias, hip hop, R&B, contemporáneo, afrobeat, por citar tres de ellas, las que están ayudando a Marcus Strickland a que sea uno de los exponentes que están haciendo que el jazz vuelva a ser muy relevante y dar forma a un nuevo y emocionante tipo de música urbana. Y hasta aquí el Raíces y Frutos de hoy, con este People of the Sun de Marcus Strickland. Como siempre, os dejo cositas aquí debajo, os dejo enlaces, os dejo música, y espero que os guste y que disfrutéis este disco, que la verdad es que es un disco de 10. Espero que paséis buena semana, que seáis buenos, que seáis buenas, que disfrutéis del jazz. Y recordad, si os ha gustado este vídeo, le podéis dar a like y suscribiros al canal. Y si no os ha gustado, pues le deis a dislike, que para eso está ahí el botoncito. Amigos, amigas, espero que os guste este People of the Sun. Hasta aquí el vídeo de hoy. Mi nombre es Javier Sabe. Un abrazo. Paz.